tenemos hoy los martes nuestro micro de moda y le vamos a dar los buenos días a Guille Balbuena, que ya la tenemos aquí de Casa Guillermina. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, Andreita, Ceci, a la querida audiencia de radio y televisión. Aquí mucho estamos. Color. Mucho color, sí. Bien. La verdad que estos días me estuve vistiendo de negro y hoy me vine con este coral y violeta, esta estampa, que, bueno, igual tiene manguita el vestido porque... Sí. Está entre, ahora está hermoso el día, pero uno cuando sale temprano en la mañana, claro, estaba fresco. Y después refresca otra vez. Y después refresca. Uh-huh. Así que bueno, hoy pensando en estos días que se vienen, armamos con Sofi dos looks. Uno, o sea, los dos están pensados para poder ir a un evento de día o usar las prendas por separado y poder también amortizarlas en todo este otoño e invierno que nos espera y muy cancheras. Y con color les traje hoy. Buenísimo, nos gusta. Sí, así que nos vamos al primer look de las Pepas con Sofi a ver qué nos cuenta. Bueno, y este look también, la verdad, me fascina. Es un conjuntito de las Pepas. Es este palazo muy canchero con esta blusita que es como las que se usan ahora, de seda. Muy canchero, me encanta. Yo lo combino con estas sandalitas que también son de lindo pie, pero también lo podemos poner con zapas. Eso depende para qué ocasión lo usemos. Ahí Sofi nos decía que depende de la ocasión que lo utilicemos, lo podemos usar con zapas o con sandalias. Si tenemos un evento de noche, porque la blusa de las Pepas, no sé si se llega a ver, igual les cuento a la gente de la radio, es de microtul. Entonces tiene una pequeña transparencia. Me encanta. Es corta a la primera cadera, tiene manguita a la altura debajo del hombro y es bien cerradita, es polera. La estampa es bien ochentosa de las Pepas, con figuras geométricas y flores divinas en tonos que se vienen para este otoño, que es el lila, marrón, naranja. El pantalón es súper cómodo, es palazo, tiro alto, con elástico, bolsillos. Tiene todo lo que tiene que tener un pantalón para ser cómodo e ir a toda ocasión divina. Y hay que jugársela y animarse a estos colores en otoño e invierno, que son los colores pasteles, que por ahí los asociamos más al verano. Uh-huh. En el caso de la modelo de las Pepas, lo está usando con un jean, a esta polera, también le cuento a la gente de la radio, con un jean de tiro alto que queda divina, corte amplio, palazo, como se usa ahora, bien ancho se usa el jean también. Y lo proponemos para estar abrigadas con la bomber, que me llega mañana, en esta estampa, que la tuvimos que volver a comprar porque las vendimos. Mirá. Que es la estampa de esta última colección, como les contaba, con flores y figuras geométricas en colores hermosísimos, porque tiene rosa, fucsia, azules, naranjas. Se combina con todo. Se combina con todo. Es una bomber bien abrigada, tiene puños en la cintura y en las mangas y es cerrada hasta arriba del cuello. Anímense a probarse esta bomber, porque todos por ahí dicen, no, la quiero un poquito más larga. En realidad, para las que somos bajitas como yo, queda divina, nos estiliza usar un saco largo o un remerón largo y la bomber encima, claro, la cerramos y nos estiliza. Así que animémonos a probar este tipo de bomber, no vayamos siempre a lo largo, al que nos tape la cola, porque eso nos acorta más a las que somos más bajitas. Así que por eso se las propuse con esta bomber para que se animen a probárselas en el local. Excelente. ¿Sí? Y nos vamos a un segundo look que a mí me encanta porque es un look pijamero, le diría yo. Ay, qué piola, para estar así en que, casa. Para andar en casa, pero en realidad es para salir. ¿Sí? Claro. Es de Vero Lozano, así que imagínense que mucho pijama. No, es caro como pijama, además. Sí. No. Así que veamos, sí. Así que veámosla, que nos propone Sofi y la escuchamos. Chicas, bueno, ahora les voy a mostrar algunos looks un poquito más de noche. Igual creo que este se puede usar tranquilamente de tarde, como para algún evento o una ocasión especial, con unos borseos o algo así, solo medio canchero, yo lo super veo. Pero en esta ocasión me lo puse de esta forma, con más arregladito, me metí la camisa adentro, me imagino con el pelo recogido, con gel o un peinado así especial. Me parece increíble. Es de Vero Lozano, Bainatera en Tolín, de su colección. No saben lo cómodo y la caída que tiene esto, me parece una locura. Las estampas, como siempre, son únicas. Y es una de las cosas más lindas que tienen ellos, que las estampas nunca las vas a volver a ver. Eso me copa. Es muy canchero. Pero también lo podemos usar, me imagino,
esta camisita afuera, así como una onda más oversize, con unos borcegos. Yo me la haría como más babucha esto, le pondría una gomita o algo, así ven, como para hacerlo babucha, y unos borcegos altos o algo así. Me parece muy canchero, me encanta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Bueno, ahí estábamos hablando acá con las chicas que la verdad que es un look divino, súper cómodo. Es de crepe y la camisa es oversize porque es suelta. En el caso de Sofi la usa adentro. Yo la usaría con un nudito porque me encanta nudito, anudar la camisa para marcar un poco de cintura. Uno sabe que tiene que marcar y que no. En mi caso tengo cintura, entonces, bueno, viene bien marcarlo un poco. Así adentro. Adentro sí. Es una opción que está buena. La camisa, para los que están en la radio y los que no llegan a ver, tiene una estampa exclusiva, única, pero son cuadrados en fondo rosa con distintos plantas, flores, plantas, que recorren toda la camisa, que es de manga larga y tiene los puños con terminación en negro. Y en el pantalón, esas mismas flores se distribuyen a lo largo del pantalón sin estar encuadradas, con fondo rosa. El pantalón es palazo, cintura elastizada, en color negro y tiene unos pequeños tajos al finalizar el pantalón que lo hace súper cómodo. Y lo pusimos, en el caso de Sofi, con unos estiletos porque pensábamos que estaba bueno para salir. Es súper novedoso, es colorido, es divino para llevar a un evento. Yo siempre digo, las que se animan a una estampa de Antolín, no hay nadie que no les parezca que llaman la atención y que están divinas ese día. Y dicen, ¿dónde es ese vestido? Siempre llaman la atención porque las estampas son únicas y son súper, no las ves en otro lado. Y los zapatos son unos estiletos de Bendito Pie, de esta última colección, en color nude, cerrados y con unas pequeñas tachitas que al caminar quedan hermosísimos. Así que anímense a las estampas, chicas. Hermosas. Porque la verdad que vibran re lindas. En el caso, ahora las estamos viendo, está Vero Lozano con ese pijama, ese look pijamesco, como digo yo. Y la modelo de Natalia Antolín, que también lo está usando con unas sandalias. Porque se viene esta onda cómoda, oversize, que nos hace estar divinas, pero cómodas a la vez para un evento y distintas. Porque la verdad que este conjunto está bueno. Y vemos un detalle, le cuento a la gente de la radio, de el estileto que tiene puesto Sofi para mostrar este look. Súper clásico, pero con esas tachitas que le dan... Y en casa Guillermina los tenemos en negro, rojo y en este nude. Y la verdad que quienes no están acostumbrados a usar taco, se lo ponen y lo primero que me dicen, ¡ay, qué cómodo! Claro. Increíble. Sí, totalmente. Sí, se le nota, viste que hay estiletos que vos ya hay estiletos ves. Que se le nota. Este es súper cómodo, más allá que es gamuza y tiene los cuidados que tiene que tener la gamuza y ni hablar en color nude. Así que si no son cuidadosas, no se lo compren en nude. Claro. Porque el nude hay que cuidarlo. Y cuando me preguntan, Guille, ¿cómo haces para andar con esos zapatos tan altos y caminar puntas de pie? Andamos en punta de pie por los adoquines de Tandil. Y vas trabajando el gemelo de pasada. Exacto, exacto. Así que bueno, todos estos looks divinos. Y todos estos tips, porque no solo te da los looks, te da los tips. Claro, claro. Yo se los doy cuando estoy en el local y las clientas me preguntan, porque siempre se asombran de la altura que uso los tacos y estiletos para andar durante el día. Les cuento cuáles son mis tips. Muy bien. Así que encuentran todo esto en Casa Guillermina. La verdad que está llegando, llegó ayer Bendito Pie, explotó el local de cosas divinas. Mañana me llegan las Pepas y Natalia Antolín. Mirá que el local siempre, es grande. Siempre cosas estamos incorporando, ¿sí? Claro. No es que llega la colección, no. Prendas nuevas van llegando. A mí me gusta que las marcas me las vayan mandando para que las clientas que van siempre vayan encontrando en los percheros siempre cosas nuevas. Bueno, muy bien. Y la otra semana me llega Guillermina regalado, que estén atentas porque no saben los chalecos divinos y pantalones palazos en distintos colores que los recontra vendemos porque las clientas aman la comodidad y la calidad que tiene Guille regalado y el precio ni hablar, que es increíble. Bien. Así que bueno, chicas, las esperamos a todas. ¿En qué horario? De 9 a 13 y de 16 a 20. Impecable. Y si quieren ir al fondo, que está el roperito, con esta moda circular que se viene. Y que estoy hablando con una diseñadora que me contaba, aparentemente no, me cuenta que todas las marcas van a tener que ir pensando en diseñar prendas que tengan una durabilidad de 8 años para ayudar al ecosistema y a que puedan ir a otra temporada. ¿Viste? Nosotros decimos salió de temporada, ¿qué hacemos con esa prenda? Sí. Bueno, todos los locales van a tener que pensar en tener un espacio como el roperito
para llevar esas prendas y que tengan segundas, terceras y cuartas oportunidades para quien no es fanático de la moda, pero quiere ponerse algo lindo dentro de 4 o 5 años. O sea, una precursora, Guille. Ahí está, eso me decía alguien que visitó mi local y que sabe mucho de esto. ¿Cuánto hace que está el roperito? Que yo en realidad... Desde otro lugar. Desde otro lugar. Lo mío era, es solo intuición. Ahí está. Me manejo por intuición. Mientras me vaya bien, seguimos con el buen olfato, Andreita. Y no es poca cosa. No, muchas gracias y los dejo acá que nos está esperando un invitado, Federico, que le saqué yo su lugar. Así que ahora se quedan con él. Así que un buen descuento cuando vaya. Obviamente. Mínimo, mínimo. Bueno, gracias, recuerden, Guille, que también está la página, www.casaguillermina.com, y pueden ver todas las lindas propuestas con precios y también comprar a través de la página. Exactamente. Nosotros, gracias, Guille. Nos gracias. Vamos al cierre de este espacio. Natalia Antolín. Como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Las tetas. Si es así, déjalo ahí. Sol Pisani. Encantado por ti, ¿qué más da? Soy feliz. Clara Barceló. No seas embrujo, mujer, déjame por siempre. Casa Guillermina, Mitre 659.